contrario. Es el vato que iba a dar y no. Ya está más perro. Mantenido y ese rol tan corto. ¿Qué andas viendo? Ah, de la. La fantasía del día. Ah, no, ganó Rey Misterio. Vamos a retar uno de esos dos. Me suelto aquí en Rey Misterio, sí. Me suelto el ganador de la reta. Es el asiático, sí, hace tiempo. Ganó Rey Misterio, vamos a ver cómo mato. Está muy alto el volumen del game. What the game? Se te hace. Ya no había tenido tantos problemas con el sonido. Ahí ya se vio arreglado. ¿Qué hice? ¿Quién es? Puso mi nombre, ¿verdad? No alcancé a leer quién era. No la vi que puso Ramoncillo, como quién es ese vato, Rey Misterio. ¿Dónde me conoce? Nomás entendí, me equivoqué. ¿Qué decía? No, no alcancé a leerlo. Pero pues ya no me aceptó. Ya ahí ya se ve ahora arreglado tú, Anjan. ¿Alcanzaste a leer qué puso? No, no leí. Ah, es que va a jugar revancha con el otro vato. Ya. No leí, yo tampoco alcancé. Ahí se te acomodó el audio, Anjan, ya no soy tan fuerte. Pues sí, igual de alterado. Como los corridos. Ah, sí, cierto, sí se escucha, sí siento que se escucha exageradamente alto. Sartén, ya le bajan mucho más. Sí, es cierto, quién sabe por qué se desconfiguró. Se está escuchando exageradamente alto. Mira quién me retó. Nuestro viejo enemigo. El viejo rival. El invencible aeropuerto. A darle sencillo, buenas mis amigos. Dato porque la vez pasada se estaba burlando de mí por ganar. A ver si logro ganarle una vez más. Al dios Aero. Y eso son un chingo, se pasa de lanza. Man, ¿cómo va a ser eso? Ni siquiera marqué un out. ¿Dónde está el tacuache? Ya no viene alguien. Uy, ya tiene. Ese es que te aparece. La rata pulgosa es. El problema de este tipo es vino. Thank you.
con más respeto. Como que te cancelé el golpe, le está pegando. Ándale, ese güey, si sabes cómo soñar. Si se ha de desear durante un mes. Si lo mató. Dicen, la Plusa puede hacer el mismo combo ese con Ramón. Sí, con casi todo lo que se ve aquí se puede hacer en la se armen las retas a tope con Rubén. Para la Plus Sartén le costó ese combo. No, le he rodado. Pinche Billy, si está indifícil. Sí, no, pero te puede estar así nomás. Y con Ramón, pues imagínate, tengo que llegar, me acuerdo. Toda la tercia que trae ese vato la trae así, todo para atrás, bola, casarte. De repente sí se traban. Ya es la esposa que se pudo pegaba y no pegaba. Que no sé si pierda, pero sí tiene una ventaja muy alta con Athena. ¿Te fijas el borracho del Chin contra este vato? No, no le haría nada, quizá. Aunque Athena y a Billy sí. Come on.
maldita sea. ¿Ves? Se burla con el staff. No, borra eso, está en Facebook, siempre banea ese comentario. Sensible con ese comentario. Es el Alsacio. No, pero también siempre se burla cuando gana. Si deja lo bajo, sí, el de siempre. No pruebes crema el bizcocho para que se siga burlando. Me va a ganar. No va a caer en su estúpido juego. Es que en año nuevo no pisteas. En año nuevo no pisteas, ¿verdad? No sabes. Por regular está ahí por el clima. Casi lo empato en ese último. No puede ser. Que aún así no le haya quitado el golpe. Con el piso pan. Gary, ¿vas a caer hoy? Yeah.
María. Onda María Costa. Buenos días. Tato, ¿cómo desespera su estilo de juego? Asqueroso Billy. La mesota, no sé, yo que sí me acabo de pelar. Te corrieron de la casa, ok, ya otra vez. La madre, qué patín de futbolista primero. Dice, agachándote y dando golpes chicos se bloquea cualquier golpe aéreo, no. No, te llegan por arriba. Por arriba te entra gol. Aquí caben las papas. No, no he dormido. Como hasta las 7 me echo a dormir. Y tirarse y falta. Cuando se termine de rodar, si yo me lo veo, es un hueco. No, ya no. Un chingo de madre. Cierto, está levantando muy temprano. Mejor que le decía con el de arriba. No, no me he levantado. Perdón, le dio el mero palo a... Tampoco he dormido, me la llevo en la noche. Andaba jugando Castlevania con la X. Ay, el super, está chido ese. Queda más tranquilo, ¿no? En la noche. Mira, ¿ves? Se pone esta teja con las patadas abajo. Yo lo estoy agarrando. Me los trabo. Estoy pegando, chumano, y parado.
dejar. El buen Castlevania. Las portadas del team le cuestan casi toda la red. Con Kula no le sé. Agarro casi puro hombre. Con Terry, con Joe, Ramón, Kim, Takuma, Río. Casi Mona no le sé yo. Dice, ¿y ese Ramoncillo es nuevo? ¿Cuál, Jack? El combo, ¿eh? Es nuevo. Hasta la quinta. ¡Ándele! ¡Ah! ¡Oh, no salió! No me veo armado. ¿De qué sirve esa patada de Kim al piso? ¿El pisotón? ¿De todo? ¿Es pisotón, brillo? Creo que es de las más rotas que tiene. ¡No! Siempre caigo en esa jugada inepta. Tranquilo, el visor sí tiene refacciones de botones. ¿Armaste tú ese board? Sí, yo lo armé esa vez. Sí, yo lo hice. ¡Hombre, le quedé bien tarde! No le daba. Le di a la madera, dice así. Pero el pisotón, con ese pues da pisotón y cortas con brillo y corres. Y todavía lo dejas en desventaja un rato. Entonces que Gary, pues te digo que si vas a ir, creo que no tengo nada que hacer al rato. ¿Quién podría ir? Te vamos desde temprano, sí, para comer allá. Tengo ganas de perder una pizza. Hombre, no falta, no intento. O el Jabado. Jabado también va a estar chido. Siempre te da palo y lo reza. Cuando lanza el reza, me voy a meter con la quinta. La
Pues ese combo de Ramón sí está chido. Todo un crack el Ramón. El último se puede. Con doble sí, pero tienes que gastarte una barra rodando. Haz de cuenta que metes los cuatro y te ruedas. Y metes doble. O sí se puede de otras maneras, pero está bien complicado. Ya tengo la página, un video que hice haciéndolo de esa manera. Digo, sin esa manera. ¡No! Por faltar. Mira, esta no lo veo. No. Ah, me cansa matar. Le había metido una quinta, ¿no? Le encanta burlarse, picándole al estar. Mira, esa rata se la pude ganar tú por saltarle. No le dio el saltar. Vi que me estaba cazando, pero no pensé que sí, fuera, sí le fuera a salir la quinta donde... Necesitas marcar los cuatro, te ruedas y luego la doble. O sea, alcanza a hacer la doble con dos. Y ahorita a ver si me sale uno, aunque sea con la doble. Que ya le va a dejar de mover. El vato va perdiendo por cinco retas y le tira. Sí, y luego también se va para atrás y le pica al estar. Te sacan una reta y ya creen que el arma. Pues ya se meten por ganar una reta. Como de que ves, si te puedo ganar. Como lo mismo que te ganen una reta, que te ganen unas 10. Ese mono tan cobarde. Estaba cazando, ya nomás el último golpe, chico. No, pues con los tres. Con Billy, con Atena fue igual. Con Billy no es como juega. Ese maldito mono no. Este está haciendo más puños. No. Ahí dio como medio lag. Tenías que saltar, perro infeliz. Ya son las 5 y hasta ahora va la racita no, como a las 6, ¿no? Ahorita apenas andan bañando. Me imagino que este me va todo perdiendo, pero cuando gana una. Por madre, va. Después de 20 retas, sabía que lo podía ganar. Thank you.
Ni a madres me le acercaba. Yo iría al jale, pero estoy incapacitado por 3 semanas. ¿Y ahora qué te pasó? Una vez que te dio el virus. ¿Ya es que dijiste que andas en el hospital? Ese maldito golpe, hay veces que se lo quitan y hay veces que no. Nintendo jefe de ahí de seguro el vato se sonó la nariz. Atacar para romperme la guardia, yo soy más fácil. No, hombre, la máquina del jale me agarró un dedo. De buenas que nomás tomo chico. ¡No! No puede ser que caí en esa. No, hombre, le voy a meter una quinta pelona. Dice Jason Infinita. Vámonos, Ricky. Esto se prendió. Ah, hombre, le voy a meter una quinta y voy a entrar. Pero nada, no me podía mirar en eso. Ahí sí. No, se sonó con el Billy. Maldito Billy es el que me cuesta trabajo. Los otros dos monos. Con la Atena también juega bien nateado, pero. Sí le logro este. O sea, no le juego tan. Están aventados. ¿Hace cuánto que estoy jugando con un piña? ¿What? Me llevo. ¿Qué más está? Mira, no era el bolsón. Me entretiene ese estilo de juego. ¿Quién decía el chulada, no?
te recomiendo una, uses a Kensu. Si tienes 500, te sube la vida. No, pero es bien raro que te suba la vida. No pasa siempre. Bueno, así había, pero no logré entrar. Y se aviéntale al Yamasacre. Para estarle jugando a distancia, ¿o qué? Podría ser. Tal vez el río creo que no funcione una. Vamos a tratar. Creo que el río para Billy, no, ni para Tena, ni para Kim. O sea, río está muerto para esos tres. La única sería jugárselo a cazarle el brinco nomás. Uno se distrae con los de King of Fighters, pero alteradas las Mugen. Malditos monos tramposos. Del Cof Super Plus a sangre, ¿verdad? Creo que se refiere al Super Cof Plus Mega Monstruo. Y Servicioso, ¿me explicas el combo de Ramón? En un chance que tenga, va. Ahorita sorteo. No tiene tanta ciencia. Super frutero. Che cholo, frases inmortales que yo voy a decir. No, che mono idiota.
saltes estás muerto. Está bien, me llené una buena barra. ¿De dónde es el retador? ¿Es de México también? Sepa de dónde, pero es de aquí. Se queda así, hasta que le pegue. Pegó primero. Maldita mona. No saben lo difícil que estuvo. Más por eso llegan a rango B, porque ahora sí es. Era un brasileño. Nah, con de Brasil no jugaría. Jala bien. Thank you.
de Dios, se aguantó. Se ve como teviado. ¡Pum! Simula ganó. Se sigue pa' qué onda, Alejandro. Está acoplado a un control de PlayStation. No, es una placa bruta. ¿Cómo no le ganó mi golpe? Es una placa bruta. Ahí me está alcanzando, no puede ser. Se lo puedes ganar. Puede llegar ni una vez le puede llegar. No es si aventarle al Ramón algo para el...
Digo que Tatsuma no me está pidiendo para los dineros. Perdiendo los poderes, el DC, Christopher. Estoy perdiendo. Ya me alcanzaba, yo a como 8. Yeah.
Siempre te hacen la rueda y me agarro y me suelto y me suelta. Mira. Ya no va a jugar. Si te estás viendo la Red Team Fighter, pensé que no estás transmitiendo. Ah, eres tú el que anda ahí viendo. Pensé que ya no le iba a picar a este vato. Match point para mí, pero si me empata, no, me va a poner nervioso, capaz que entonces gana el destruir vicios. Eso está todo, pero no puedo. No, la tercera que trae está bien castrante. Ah, me lo pasé.
no le salió lo oculto, si hubiera entrado. Preciso de decir, voy llegando, observa, escucha y aprende. Se la voy a acomodar igual. Ramón. No, está bien. Ramón va a ser la última esperanza. Aunque para la pena está bien, cabrón. Le hubiera saltado.
Buenos días, Grillo. Dice, ¿no te estorba? ¿Cuál soporte? No hay ni un soporte. ¿Este de abajo? Nah. Dice, gánale. No, no pude. El Takuma lo jugué horrible. Tenía ventaja con Takuma y lo jugué espantosamente mal. Sí, de por sí le tenía ventaja como de 8 a 5 y ahí me apendejé. Dice, ay, güey, ese morro sí da batalla. Mal jugador ese, men. Porque de picarle al start. No, no pude. Me gusta bastante el Billy. Me hace el mismo tipo. Es el mismo tipo, pero canceló. Aparte, solo es cazador. Deja tú, pues eso es counter para mis monos. Con Takuma está bien cabrón acercarme la pena. Por amor. Para el Lili. Me desespera que la gente juegue así todo el tiempo. Lo tuviste que andar buscando. Es que no hay de otra con mis monos, tú, Alejandro. Deja tú. El vato te aseguro que se ha de creer con madre de que juega. No sé, súper chido. A mí en lo personal tampoco me gusta ese estilo de juego. Pues me desespera. Pero está un poco entretenido jugarles. O sea, está chido cuando les ganas. Porque ni así con todas esas jugadas pues pueden ganar, pero está ahí, cabrón. Es más mental ese tipo de juego. Tienes que entrenar a otro mono vistoso, aunque sea de distancia. Llevo con Billy, ¿no? Es que no sé cuál de este chico. He intentado mucho, si no, con ninguno me siento bien. Me gustaría uno que pudiera sea un counter para Billy, más o menos, o para Teno. El Job no sirve, tiene que acercarse. ¿Quién más? Yori más o menos. Ya no te duermes, mugroso, aún no arrances. Ya, pues ya acabé la última reta, ya no hay más. A ver, que te dame largo. Choi sí puede ser. Pero cuando lo intento agarrar, no me adapta al monillo ese. El Kim está bueno, más o menos, para Billy y para la Atena sí puede servir. Ok, sí, lo que dice el público. Nadie del público quiere. Kim es counter de todos, a ver si no es, puedes jugarlo un 10. Saludos, vine a la adquisición, a dormir, ok. El Kim, sí, Kim no tiene. O sea, tiene para todos. No es counter, pero tiene para todos. Kim no es counter de Whip, ni de chiste. Whip se empina a Kim. Pero Kim trae para todos. Ay, un Kusanagi, tú, Marco. Cool es bueno. Que dice el público. Nadie quiere que eso, nadie del público lo pase. Vamos a ver quién le dio like a tu comentario, nadie. Pues quién irse a dormir ya. ¿Les has probado el agua natural de naranja? Sí, he visto los botes de jugo que venden, saben chidos. Mucha azúcar esa madre. Señor Conan. Tranza Conan. Ping pong. Freaks!
¿Quién le gana a todos los únicos que le dan guerra son Billy Choy? De ahí en más nadie ocupa un buen team, así como el que traen los tops. No, pero es que si pones un top, una whip top, whips le dan su madre a King. Aparte Ángel también está demasiado desproporcionada con la... Ángel tiene más ventajas sobre King. No digo que un buen King se la pueda empinar, pero Ángel sí está muy por encima de King. Pero de que trae para darle pelea a todos, sí, sí trae para pelea. Pinche King te mete un C para arriba y... C, quinta, Hudson. Como el 60%. Casi todos los bonos rotos traen para todos. Pero un counter de King sí es whip. Tiene un chingo de ataques para que King no le haga nada. Para que lo atraviese, le gane los golpes arriba. Por la distancia. Te puede llegar whip siempre de darte patada por abajo y no tienes nada que hacer. Si llega whip y te pega, bien, si se acomoda bien la pasada, no hay que le hagas. Le haces Hudson, te lo gana. Le metes quinta, la de patada con A, con B y D y te lo gana. Le metes la quinta hacia adelante, te la gana. Lo ubica hacia el oculto. Ángel está mal hecha. Sí, yo digo que sí. Digo que sí está mal hecha la Ángel. Nega, ¿no has visto el King de Kuno y Darpers en la web de Zeus que siempre pierde web? Sí, sí los he visto. ¡Jae! Esos golpes raros, ¿verdad? Del Kusanagi. ¿Creen que sea buen mono el Kusanagi? A mí me gusta el personaje, pero cuando lo uso, no, no vale la cabeza. Siempre me lo matan. Ah, no, dijo la frase. Jotun ande shingande, sí. Y si ese mugroso Kusanagi te baja doblada la life. Nah, no baja tanto. Aparte, pues imagínate, para entrar con Kusanagi yo creo que está un poquito difícil. Por ejemplo, el King te cruza, te mete el pisotón abajo, te mete adelante, ve, carga y patada. O sea, tiene bastantes maneras de meterse con King. Kusanagi no, más tiene patetas por abajo, cruzarte con el coco. O que te le venda. La más castrosa es Ángel, los personajes mujeres, y el más castroso es Choi. Sí, yo también le voy a la Ángel. Ángel sí es la más... Cuando la saben usar, no. Casi no hay que le puedas hacer. Cuando te está a veces le tiras una quinta patada, pues te gana el golpe o la atraviesas. Te debo las compartidas, nada, no hay falla, grillo. A ese que le jugaste no lo he visto en el 10, no, pero no estaría bien jugado. Sí, nomás está en la madrugada. Yo también en el día nunca me lo he topado. Pero Cabecilla mira sus monos que tiene y aún así le ganan los monos rotos. Solo es saber qué golpe gana, creo yo. No, Marco. El Cabecilla le puede ganar a otros monos, pero vatos que no la arman. Pero cuando le ha jugado los tops, nah, no hace nada. Sí hace algo, pero sí se nota en varios match que tiene más desventajas. Por ejemplo, de 10 match, ponle que sí te pueda ganar el 1-3. Pero los otros 8 o 7 match te los va a ganar un vato que traiga Billy, Ángel. Cuando le jugó al Kula, no le batallaba bastante él para acercarse con Billy. El Kula nomás lo traía así. Palo, le saltaba con el C, Riaza, las guardias. Nada, traían a pan ni agua el pobre cabecín. O sea, sí puedes ganar golpes, pero necesitas más, más aciertos tú que el que trae un mono top. Porque el que trae mono top puede cajetearla, puede regarla y no se vende tanto. A cambio de que si tú traes un mono chafo,
si fallas un golpe ya te vendiste y el mono top te pega y te va a bajar, no te va a bajar 50%, te va a bajar un 60%. La regas con Kim, se te fue la vida. La regas con Ángel, si te hace un grito pues te va a matar. Ese Chang grasoso feo, ese también, algo castroso, sí, ese Chang. Al del Corea yo batallo bastante. Pues Anais es buen mono, pero sí debe de estar bien jugado para que haga algo. Hay varios que usan esos monos y bien fundas. ¿A cuáles? Al de... A los que mencioné, ¡ah! Imagínate traer un Ángel y usar la funda. Esa mona sí es para acorralarte horrible. Pues ya has intentado jugar con Robert, sí, Grillo, y tampoco me adapté. Y si metes a otro personaje, ¿quién se crea? ¿Al Takuma? Sí, al Tronkuma. Kim y Ramón sí se me hacen buenos monos. Kim más, obviamente. Pero Takuma no. Por ejemplo, Takuma con la Tena, batalló demasiado, no hay... No le puedo acercar mucho. Con Billy tampoco. Todos los golpes me los gana y me desespera de que le tire lo que le tire, Billy me gana. Le tire lo que le tire a Athena, Athena me gana. Entrena al Yoris. ¿Tú crees que me quede un Yori? Es que ya lo difícil que sería aprender a llegar, ¿no? Sí, Vicio, se entrena lo neta. Vamos a ver sus hijos. Siente bien rápido, a diferencia de los otros, siente mucho más rápido que el Kim. Dice, ¿cómo marcas el super de Río? ¿La doble o la oculta? La doble es después de un golpe o de una rodada, de cualquier ataque. Por ejemplo, si te ruedas, al terminar de rodar, debes de picarle nada más abajo, adelante y picas C, y que cuando presiones el A esté terminando de hacer el ataque o la rodada. Por ejemplo, así lo haces, y que cuando termine tú presiones el A, pero es alterno, es así, lo C A, así, U C A, U C A, así. Y si usa la Ruby, marca la super, porfa. Arriba. ¿Dónde le pongo para...? Igual me lleno las barras. El doble, ¿verdad? Manches, Takuma está muy fuerte. ¿No has visto el del Tama? No, pero, o sea, es buen mono, pero nada que ver con toda la pena. Sirve para algunos monos, pero no le da pelea a todos. Athena le da una botiza. Es la única manera en que me sale.
Fíjate, cuando estás en reta siempre sabes todo el tiempo, no sabes. Ah, que la madre que no sale. Hace el combo de Ramón donde se queda pegado con un golpe chico. A ver si me lo aprendo. A ver, ahí va ahorita. Dice, el Takuma del Tama es otro gas. Me parece que le puedo hacer el mono que más guerra me da el Tama. Es muy fuerte. Oye, mira cuando va en medio. Ah, no, pensé que desaparece el tiempo. La basura. Me sale pero menos de media U como el Yashiro cuando levanta. Pero también le haces así alterno, o sea. Es que nomás es así, abajo adelante, sea. A mí me ha salido mucho. Cuando me tumban una patada, y me voy levantando, siempre me sale. No sé si me tienen que pegar. No creo que me tengan que pegar. Pero a ver, lo voy a intentar. Ah, pero no tengo cómo tumbarme. Es mi... Mira, hasta que salió, pero no me creen, cabrón. Mira, ahí está lo que marqué. Se ve en la orilla. Abajo, adelante. No, abajo, inclinado adelante, que viene siendo la U. Luego marqué C. Y luego el A. Pero así dejándose al frente. O sea, es así, pero quién sabe por qué se batalla tanto en que sale. U, C, A. Ahí se juntos. No son juntos, grillo. Yo lo he intentado hacer junto y no me sale. No sé si tanto se estaba apagando. ¿Quién crees que gane de duende y de pizza? Yo pienso que duende, aunque pizza puede usar traba. Nah, Julio. Ya le ha ganado varias veces. Bueno, le dije que ya le ha ganado. Creo que el otro día le jugó, no tiene caso. Es una basura ese. Marcar esa quinta. ¿Quién sabe por qué la habrán hecho tan difícil? Pero es algo lento y lo hace rápido. Bueno, eso creo que entonces más lento. ¿Cuál me dijiste, Ramón? Es B y C con media U cargado poco al B. El doble, no, es con el, ese es con el C y luego B. Así. Ah,
¿Cuál me dijiste que quedaba pegado con él? Este control ya necesita un ajuste. Un ajuste a golpes. Tira el del doble. No, maldita sea. Yo por aquí con este tiene las barras. ¿Hice la doble? Claro, nunca he visto bien los hitbox de Ramón. Chingo de cuadro ese. ¿Es todo abajo o izquierda? Es inclinado. O sea, ¿quieres abrir el combo? Primero es correr y C. Después del C, pantalla inclinada. Después de esa tienes que marcar U atrás con C para cortar este ataque. Y ese ataque, en cuanto picas, sueltas el botón. Así. Nomás lo rompes. Para que te quede el menor tiempo haciendo el baile. Mira, haz el baile para que se recupere rápido. Y después de ese, tienes que, o corres, es mejor correr. Puedes dar también un paso y pegar abajo inclinado. Así, mira. Pero es más, yo siento que es más difícil. Viste que ahí caminé, pero... Y viste que ahí corrí. A mí me gusta más... correr un tramito. Y lo ya metes inclinado. Y yo con un para atrás, pero ahora con el A. Porque con el A sueltas y automáticamente te la puerta. Que también es rozarlo más en el... Apenas lo haces, lo sueltas. No, bicho, ya se sueña, descansa, Marco. Y ahí va con doble arce, me sale. Que marca todo el tiempo. Es así, sí, ¿eh? Así. Ramón también tiene un ataque para pegar en el suelo, mira esto. De alguna manera, quién sabe por qué ese ataque pega en el suelo.
Ah, ya, pero síguelo con golpe chico. ¿Cómo así? Pero es que así no entra chido. Eso nomás es para dejarlo con el agua. Está cubierto, se puede salir con solo por tanto con la madre. Pero es igual, un inclinado rápido. Y después del inclinado cortas con un. Corres y de nuevo puño inclinado. Y todo es seguido rápido. Yo porque ya lo tengo bien calado, ya me sale así. Ya lo pude estar haciendo. Pero eso ya es de pura práctica. ¡Dios mío! Y el combo más largo es así. Pero no es continuo. Sí, sí se puede cubrir. Después del chico no entra en hit. Lo único que entra en hit es después de inclinado y dos chicos, sí. Así, mira. Pero chico y inclinado no hay. No, si no estaría. Sería una super traba. Imagínate, lo más como más puede salir. Está bien tramposo. Creo que este ataque, el ataque de abajo está bien tramposo. No me deja tan expuesto una patada. Qué mamá era. Y esa pump it up bajando por los pies. Pump it up. Dale vicio, usted después, dale grillo, yo también ya. Creo que ya me voy a alargar. Ah, ya entiendo, sería como la Ángel Organiza. Sí, pero sin carga, imagínate, estaría peor. Mira, por ejemplo, incluso ahí entra en hit. ¿Sí ves? ¿Quién sabe si conoce el canto? Nah, no alcancé el rato. Apenas te alcancé. Me pregunto si Ramón no se cansaría de que esto se quiera siempre. Yo que sí. Mira, para que tú como que necesitas soltar el lecho, ¿verdad? Mini combo de 3 hits, muy cierto, bro. Mira, este es uno de los combos más cremosos que hice. Pegas, te inclinas y lo oís. Tienes que saltar al revés. Mira, patada inclinado, saltas al revés. ¿Sí viste que ahí pude saltar al revés? Pero donde saltas al revés, metes patadas. Y lo metes puño abajo, arriba, abajo, lo metes patada. Y esa cortas con un automático, un puño abajo inclinado, y ahí va. Lo difícil es hacer el maldito salto.
Se ve con madre ese combo. Alguna vez sí lo he metido en retos. Pero está bien, perro. Por el salto al revés. Belleza de combo, pero muy complicado. Nah, pero si sí salen de esta. Ya, obvio. Maldito Hiroculo y tuvo su victoria. Por ahí nos vemos, amigos. Gracias por haber estado y descansen. Y pues sobres ya. Fugas.